Desde el próximo sábado 18 de julio, la Feria Hortofrutícola del Estero Marga Marga regresará a su tradicional lugar de ubicación entre el Puente Mercado y el nuevo viaducto Los Castaños de Viña del Mar, utilizando una nueva explanada que fue destacada por los feriantes, ya que consideraron que el futuro espacio traerá consigo mejores condiciones para realizar la actividad. Es bueno, muy bueno para nosotros como comerciantes y sobre todo para la gente que viene aquí a la feria a comprar. Sí, pues la gente está acostumbrada ya, quienes van a tener más estacionamiento, todo pavimentado, va a estar mejor, yo creo. Pues. ¿Cómo? También, sí, los puestos, claro, más espacio. Y la gente no va a estar tan incómoda porque va a tener más entrada. Con la diferencia que ahora va a estar cimentado, pero el problema del agua, toda la vida, porque esto es un estero. Y sueltan las compuertas de allá para acá y se llena todo esto aquí de agua, todo esto estero. Se llena. Esto es de años, no es de ahora. En relación a los precios de los productos de frutas y verduras, estos se han mantenido según comentaron los propios comerciantes. La acelga 2.500, la chicoria, la lechuga 3.000, los precios no cambian, no bajan. Igual se mantienen los precios. No, la papa está igual, los precios están igual. Sí, la cebolla subió pero poquito. Lo demás se mantiene igual. Siempre se mantienen los precios, se mantienen. Así que, en todo caso, está barata la feria. Los precios están baratos, están accesibles. Nuevo puente Los Castaños, que fue inspeccionado por las autoridades locales durante las últimas horas, previo a su apertura que se realizó durante la jornada este miércoles. Va a significar un gran apoyo para despejar la circulación de la gente que viene de Forestal, la que pasa por Uno Norte, en fin. Que no solo viene a ayudar al tema de la conectividad, sino también viene a ayudar a darle dignidad también a los comerciantes que se instalan acá abajo, la Feria Marga Marga. Es una obra de ingeniería grande, este es un proyecto mayor y lo hemos hecho con nuestros recursos, no con recursos nacionales. Eso habla muy bien de la forma como la región distribuye sus recursos. Con la recepción de obra de este viaducto, los comerciantes de la Feria Hortofrutícola del Estero Marga Marga utilizarán un nuevo espacio para realizar la actividad comercial con acceso vehicular por calle Batuco.